Bienvenidos otra vez. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. De la gestión a la acción es una mesa que va a hablar de la gestión cultural y que en la que va a tener mucho protagonismo la gestión y la organización de festivales literarios como este. ¿Cómo funcionan? ¿Cuándo empezaron a funcionar? ¿Por qué? ¿Por qué estos modelos? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son los éxitos? Yo he de decir que yo vengo de España y recuerdo todavía la primera vez que oí hablar del Hay Festival. No existían los festivales, existían los festivales literarios, existían los festivales de cine, existían los festivales de música, y en Madrid nadie sabía que era un festival. Nos tuvieron que explicar en Gales y luego en Cartagena y en muchos sitios. Yo en algún momento, como trabajo siempre con libros, con escritores, pensé que era un sitio al que se va a los escritores para no tener que leerlos. Luego he visto que no, que es, en el fondo es todo lo contrario. Cuando estuve en un par de ellos, me di cuenta que era un festival, era un sitio en el que había un escritor o más, dos escritoras o más, y estaba Daniel Morcinski. Esa es la definición que se me ocurre más acertada para el festival, pero como lo que tiene historia no puede tener definición, ahora vamos a escuchar algunas historias sobre los festivales. A la izquierda del todo, que juega en casa, está Silvi Durán, la ministra de Cultura, que el día que se inauguró el Centroamérica Cuenta hizo un discurso precioso sobre el fomento de la lectura, la impresión, la igualdad entre niños y niñas, chicos, chicas, hombres y mujeres, y que además de ser ministra de Cultura desde Costa Rica desde 2015, tiene una formación en Artes Dramáticas por la Universidad de Costa Rica, una carrera como actriz y cantante, es máster de Gestión, Políticas Culturales y Desarrollo por la Universidad de Girona en España, entre otras muchas cosas. Y por si tenía poco trabajo, es la encargada de la conmemoración nacional del Bicentenario de la Independencia de la República de Costa Rica en el 2021. A su lado, en el centro, está Cristina Fuentes, española, no sé de dónde, pero es de Madrid, o sea, de ningún sitio. No hay madrileños en Madrid, quizá la única es Cristina, pero vive en Londres y viaja por todo el mundo. Es la directora internacional del Hay Festival, con el que trabaja desde 2005, fundó y dirige el festival El Hay de Cartagena de Indias, en Colombia, y en Segovia desde 2006, en España, el Hay Festival de México en 2010 y el de Arequipa desde 2015. Ha dirigido, dentro del programa del festival, proyectos que van más allá de la celebración de un encuentro, como esas dos grandes antologías de nueva literatura latinoamericana, que es Bogotá 39, y que tan útiles para orientarse. Trabaja en Londres y ha tenido mucha experiencia también en la gestión más allá del GEI. Ya nos contará un poco cómo se llega a un sitio tan estupendo, a pesar de que haya tantos escritores alrededor. A mi izquierda está Claudia Neira, que como dice el programa del festival que ella dirige, Centroamérica Cuenta, nació en Brasil de padre peruano y madre nicaragüense. O sea, la persona perfecta para estar en Costa Rica. Es la directora del Festival Literario Centroamérica Cuenta desde 2015, donde también coordina la curaduría del contenido. Voy a darle enseguida la palabra. Hablaba un poco en broma de lo que eran los festivales, y yo creo que una de las cosas que planteó el modelo del Hay, por eso me gustaría que empezara contándonos una historia de bolsillo del Hay Festival, Cristina, era que en España se decía esta vieja frase de que a las 7 de la tarde en Madrid o das una conferencia o te la dan,
Y la idea es que tradicionalmente la presencia, la relación de los escritores con los lectores era la charla. En otros países era la lectura. Y de repente el GEI populariza la fórmula de la conversación. Además, el GEI es un festival que no solo habla de literatura, se llama de Literatura e Ideas, y puede estar el presidente Clinton en una edición y su archienemigo Christopher Hitchens, al que tanto echamos de menos, en otra. En el programa, por ejemplo, de este año, del de Cartagena, estaban la artista Doris Salcedo, C.D. Smith, o sea, no solo son escritores, puede haber un cocinero, puede haber una filósofa y a la vez un músico. Y luego, además, esa labor de prescripción. Para empezar un poco, me gustaría eso, que Cristina nos contase por qué se llama GEI, por ejemplo, no sé si todo el mundo lo sabe, cómo empezó, un poco en brevemente, sí. Hola, muchas gracias, Javier. Bueno, que estoy encantada de estar aquí en Costa Rica, en el Festival Centroamérica de Cuenta, gracias a Sergio Ramírez y a Claudia por invitarme, y quería, bueno, mandar un saludo también a Nicaragua. Y bueno, el GEI Festival. El GEI Festival es un festival literario de ideas y conversaciones que nació hace 33 años en Heyongwai, un pequeño pueblito de Gales. Y realmente es un modelo muy anglosajón, la idea de poner a escritores a conversar. Yo creo que además hoy más que nunca hace falta crear espacios que generen pensamiento plural, pensamiento crítico, conversación. En el mundo hispano, cuando empezamos a llevar al GEI fuera de GEI, existían ferias del libro con programas culturales. Un poco el foco estaba en la parte comercial y también había charlas y conversaciones acompañando al tema de la feria de venta de libros. Y el GEI en realidad es el foco contrario. Lo importante es el personaje, la charla, la conversación, y por supuesto también después se venden libros. Yo creo que estos festivales vive entre dos mundos, entre el mundo del espectáculo y en el mundo de la industria del libro, y vivimos y trabajamos muy de cerca en la industria, con la industria del libro también. Es un festival de promoción, acercar los escritores, sus ideas al público amplio. Y el primer GEI Festival fuera de Gales se hizo en Cartagena de Indias, fue una idea de Carlos Fuentes. Peter Flones, el fundador del GEI, ayudó a montar el primer festival de Parachi en Brasil, el de Parati, que tuvo mucho éxito, y él ayudó a montar festivales por todo el mundo, pero a raíz del éxito de Parati se dio cuenta que era interesante montarlos directamente. Había mucho que podíamos exportar, un know-how, una forma de hacer cosas, y mucho, por supuesto, que se hace con equipos locales. Y el primero fue en Cartagena, la idea fue de Carlos Fuentes, que decía que Cartagena era la ciudad más bella del Mar Caribe y un país que necesitaba en ese momento, y bueno, y esta clase de conversaciones. Y estamos recordando ahora que yo fui allí en el 2004 a un foro económico que había en Cartagena. Carlos organizó una reunión donde estaba Cael García Márquez, Carlos Fuentes, Tomás Ela Martínez, Sergio Ramírez, y esa fue la primera semilla del festival en Cartagena. Ya este año cumplimos 15 años, luego vino Segovia el mismo año, México, que ya cumple 10 años, y Arequipa, Perú. O sea, en el mundo hispano, esos son los festivales, literatura, ideas, encuentro, y bueno, yo creo que la fórmula es quedarnos en un lugar, generar semilla, dejar un legado a la ciudad donde estamos y hacer conversaciones locales y globales. A mí me gustaría preguntarle a la ministra, yo he de decir, quizá porque soy un poco susceptible por aquello de español, respecto a la política, que tradicionalmente uno pensaría, ¿cómo un ministro, una ministra de Cultura acoge para que triunfe claramente un festival que viene de otro país, ¿no? Es decir, ¿quién se va a poner la medalla de esto? Pensaríamos los malpensados de Madrid. Entonces, me gustaría saber, por un lado, qué espera o qué esperaba el gobierno de Costa Rica al alojar un festival como este, y cómo se enmarca dentro de la política general, porque obviamente una legislatura es más larga que un festival. Bueno, voy a empezar ufanándome del sector del que vengo. La gente de teatro, somos la gente más de equipo, creo que del sector.
una escena con colegas no sale bien si no todos estamos bien. Y los que se ven fuera, dependemos absolutamente de los que no se ven. Y uno trae una educación en la que entiende que hacer algo realmente potente pasa por la certeza que uno tiene que hacer, jugar a fondo el papel que le toca, hacerlo muy bien y hacerlo como si fuera lo más importante y lo principal, pero en una articulación de conjunto, y que eso es lo que hace que un espectáculo funcione. Yo siempre me alegro mucho de venir de ahí, porque eso facilita mucho las cosas para, sobre todo cuando hay vacas flacas, que esta es, por ejemplo, una administración que está pasando un tiempo de presupuestos estrechos y demás, entender cómo sacar lo mejor de un conjunto y hacer de eso algo bueno. Nuestra feria es una feria con un programa cultural, con una fórmula de gestión particular, y es que la hacemos con la Cámara, es la feria de la Cámara, y esta relación Estado-Cámara no siempre ha sido fácil a lo largo de los años. Me precio de venir de fuera, entonces además conozco lo que es estar del otro lado, y de hecho yo soy de la generación post-acuerdos de paz. Yo conozco a Claudia, a muchos colegas de muchos años cuando patacallejeábamos por la región como un descubrimiento después de años de no tener acceso a ella, y que íbamos con $20 por día para resolver todo, y que lo lográbamos hacer porque todos nos prestábamos la casa, la cama, el lugar, el festival, el espacio, el encuentro, porque venías a traer un cachito a reivindicar el derecho de sentirte que tu barrio es más grande y que tienes una familia más amplia de lo que sobre todo los costarricenses habíamos podido vivir. Yo tenía por entonces unos 30 años y esto fue por el 97, y trabajaba con colegas 10 años mayores, que todos tenían historia centroamericana un montón, y mi generación no tenía ninguna. Y para mí fue una revelación. Entonces digamos que esperábamos uno acoger en casa un evento que es único en la región, que Costa Rica, y sin don Sergio y su lógica y la Nicaragua, no existiría. Nosotros no podemos echarnos eso. Entonces, tenerlo en casa es más que un privilegio. En Centroamérica siempre es muy difícil que sumemos fuerzas siendo todos tan pequeños, porque cada uno tiene que defender su paisito. Y entonces hacemos todos cositas que son un milagro, un verdadero milagro, cada una con maravillas. Lo que decía el día de la inauguración, el Estado costarricense y la inversión en educación, en cultura, por más que uno le encuentre 30.000 sapos y se los podemos encontrar en fila, es como hacer así, escupirse el ojo. No, yo no puedo renunciar al valor que tiene la construcción de lo público que ha hecho este país por decenas de años y generaciones. Y entonces lo que creo que tenemos que hacer es que lo que es sólido, ponerlo al servicio nuestro y de la comunidad amplia que es Centroamérica. Entonces, para mí era solo un ganar-ganar evidente. Era un riesgo muy grande porque nos tomó, tuvimos de septiembre para acá para hacerlo. Con dos criaturitas súper diferentes, y no fue un parto sencillo. A los dos lados nos costó aprender y entender cómo hacerlo. Son dos dinámicas, Estado y una ONG, y son situaciones muy que nos exigieron a todos estirar la chaqueta. Pero además, y con esto termino, Costa Rica tiene un histórico de en las dinámicas centroamericanas, Costa Rica ha prestado desde sociedad civil su solidaridad, su empatía, especialmente con Nicaragua, pero con toda la región en momentos difíciles, y su institucionalidad. Así como, por ejemplo, cuando anduve centroamericaneando mucho, para mí Honduras fue una revelación, porque Honduras hace fiesta de cualquier cosa centroamericana que le llegue. Si uno quiere incubar algo que sea una maravilla, en Honduras es siempre celebrado y tiene que ver con su historia. Mientras que todos los demás que tenemos alguito que poner, somos bastante picky, nos ponemos finolis y hacer un poquillo repugnantes. Yo creo que es un error. Entonces eso, estamos respondiendo a una tradición costarricense de responsabilidad con nuestro contexto, de solidaridad, de hermanamiento. Como a todos los ticos, tenemos familia negra y nicaragüense, mis tías abuelas son de Rivas, es decir, aunque como país a menudo una parte de nuestra sociedad reniegue y no entienda eso, era un ganar-ganar evidente, como creo que ha estado siendo estos días. Una primera práctica que yo espero que nos dé para otras aventuras en otro momento, y como decía el otro día, para donde vayan y mientras tengan que ir, si puede ser aquí de vuelta en algún momento, pero en cualquier otro lado, en el Bicentenario, que es de 5 repúblicas centroamericanas, para nosotros y para mí lo personal, pero esto lo comparto absolutamente con
el presidente y con colegas de de la administración a la que pertenezco, no es más que lo lógico de hacer, porque se puede construir algo mucho más relevante, significativo y necesario hoy, poniendo juntos lo que cada quien tiene. Creo que voy a presentar la candidatura de Madrid a organizar el siguiente Centroamérica Cuenta, con permiso del Ayuntamiento. No, a Claudia me gustaría preguntarle por la filosofía específica del festival, ¿no? Es decir, no sé si es el fomento de la lectura, el crear relaciones y fomentar la lectura. Yo recuerdo que Ricardo Piglia decía que en América Latina, por desgracia, a veces viajaban más los escritores que sus libros. Bueno, esta es una buena fórmula porque ahí están los libros. Yo he comprobado que hay muchísimos libros de muchas editoriales independientes, grandes, pequeñas. O sea, Piglia está perdiendo razón y no podrá verlo el pobre. Pero me gustaría saber la filosofía concreta que hace especial en un festival como este. Gracias. Bueno, yo creo que en el caso nuestro es como un encuentro para que gira alrededor de la literatura y los diferentes barrios vecinos que hay en esto, porque también tenemos vínculos con el cine, con la música, con la literatura infantil. Entonces no diría yo que es un festival que únicamente trata de promover la literatura o promover lectura o promover ilustración infantil, sino que es un espacio bien grande en donde pueden alcanzar diferentes actores que tengan alguna conexión con el tema literario. Entonces, no es un, y en algún momento ha ido cambiando, como cuando comenzó en el 2013 la primera edición, como lo he dicho varias veces, todos los autores cabían en un solo salón. Éramos como 30, eran todos ellos y era como que wow, qué montón de gente. En su gran mayoría eran centroamericanos. Poco a poco nos fuimos dando cuenta y el fundador, el director fundador y Sergio Ramírez, que es el presidente y también fundador, se fueron dando cuenta de que teníamos que cambiar y abrirnos un poco hacia el resto de países. Y dejamos de ser un encuentro de escritores centroamericanos para convertirnos en un encuentro de escritores en español, básicamente en su gran mayoría, que puede pasar en cualquier capital o en cualquier ciudad. No tiene que simplemente que es centroamericano, nos vamos a mover en el espacio centroamericano, pero por nuestro programa pudiese también llevarse a otros espacios. No estamos aspirando a nuestro espacio a quedarnos en Centroamérica y vamos a seguir en Centroamérica porque creemos que Centroamérica se merece este espacio, pero también no queríamos dejarlo con esa limitación de que fuera únicamente para escritores centroamericanos. Y también tenemos un vínculo, que es lo que también decía un poco, que es la razón del ser del festival, un poco de cambiar un poco la imagen que se tiene de ese Centroamérica, Centroamérica dolida, víctima de guerras, de desastres naturales, de terremotos y de huracanes. No, esto es un espacio también que puede exportar cultura, que tiene una gran capacidad de creación literaria y cultural. Entonces también por eso tenemos alianzas, por ejemplo, con Cristina, con el Festival, con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que por ahí está Melina, que vino a acompañarnos también, en donde llevamos autores centroamericanos a estos espacios, porque creemos que es muy importante que se sepa de Centroamérica y lo que está pasando acá, y lo que se está creando en este espacio. Entonces es como una calle de ida y vuelta lo que queremos hacer de esto. Y ha sido, nos ha resultado interesante. Ahora en la nueva modalidad que estamos, que es la parte itinerante en Centroamérica, hemos tenido pues la suerte de comenzar con Costa Rica, que al inicio para nosotros fue, como decía Silvia, un poco difícil porque nosotros venimos desde la cultura de la ONG y estamos acostumbrados, un poco lo que le pasa a Cristina, de trabajar en nuestro concepto de que, y además de que también Costa Rica es un país de verdad, aquí hay leyes y aquí hay procedimientos y hay que seguir las órdenes, pues yo vengo de un país donde no tengo que dar mayores explicaciones de la fragilidad de nuestro sistema institucional. Entonces fue un poco también ese tipo de desafíos con los que uno se encuentra cuando llevas el festival a otros espacios, que también Cristina a lo mejor nos puede contar, porque el DEI es un festival itinerante. Entonces eso, o sea, no podíamos entender nosotros que tenés que tardar tanto tiempo en saber cuál va a ser el hotel sede, por ejemplo, y eran cuestiones de un país donde las cosas tienen que funcionar como son. ¿Me entendés? Porque claro, entonces esos son desafíos, pero en el fondo yo creo que este ha sido un primer paso. Pues en Nicaragua no vamos a volver hasta que no tengamos condiciones de democracia en las cuales podamos volver a tener un espacio como este. Estamos felices de haber iniciado esta ruta en Costa Rica. Vamos a seguir y ojalá que también, como todos han dicho, que podamos volver aquí. ¿Y cuál es el principal problema o el principal reto, la principal dificultad de organizar un festival? No sé, uno piensa el dinero, pero igual no, igual es que sea coherente. ¿Cuál es el gran problema que,
no solo de empezar en la primera edición, sino de mantenerse en tantas ediciones? Bueno, yo creo lo que ha dicho Claudia, nosotros no somos un festival itinerante, llegamos a donde llegamos para quedarnos. Por ejemplo, en Cartagena de Indias, Colombia, llegamos hace 15 años, México llevamos 10, hemos tenido que cambiar lugar por temas de violencia, políticos, que es uno de los retos también. Y yo creo que el gran reto es la sostenibilidad. O sea, realmente financiar un festival de una forma sostenible, un festival también... Nuestro modelo es una economía mixta. Tenemos financiación pública, privada, individual, y mantener también ese balance también económico que también te da libertad y independencia. Yo creo que ese es uno de los retos. Nosotros somos un festival de prestigio, llevamos 33 años en Gales, y el reto de atraer a grandes artistas y escritores ha sido más fácil. Es más fácil llegar a un lugar cuando tienes también un nombre, un pasado. Pero bueno, el reto de programar, de cambiar, para mí no hay mejor espectáculo que una conversación. Una conversación además es irrepetible, no se puede volver a hacer. Yo creo que lo que tú decías de un festival, que haces un festival como si pudiera hacer en cualquier ciudad, yo creo que importa mucho el lugar. No es lo mismo hablar de desigualdad con Thomas Piketty, Hayun Chang y Moses Naim en Cartagena de Indias que en Gales. La conversación cambia totalmente. No es lo mismo... Yo he visto escritores hablando en Cartagena con un público cartagenero o en México, las preguntas, el contexto, cambia la conversación. El espectáculo es único, irrepetible, y depende de dónde se haga. Uno de los errores que hicimos, por ejemplo, en Cartagena hace años, tú que mencionas a Christopher Hitchens, cuando vino a Cartagena, en vez de ponerle a hablar con un periodista latinoamericano, yo le puse a hablar con Rosie Boycott, que es una gran editora británica, e hicieron una conversación fabulosa, pero una conversación del Hay Festival de Gales. Una conversación... Rosie no fue capaz de aterrizar a Hitchens en América Latina. Tendría que haber programado un moderador latinoamericano. O sea, son temas... O sea, los retos son continuos de cómo programar, cómo mezclar, y también cómo dejar un legado real en el lugar donde estás. También hay retos, por ejemplo... de elitismo. Nosotros queremos ser un festival inclusivo para todos los públicos. Hay ciudades como es Cartagena de Indias, que es una ciudad muy elitista. Hemos probado de todo. Al principio era muy barata la boleta, gratuita. Ahora el 40% de la programación es gratuita fuera del centro histórico. Vamos a toda la región de Bolívar. Queremos llegar y queremos llegar bien. Reto también de fomentar lectura y fomentar a los más pequeños, cómo se hace a los niños. Y no solamente los 4 días del festival, sino todo el año. Queremos dejar semillas, queremos dejar legado. Y eso son retos financieros, retos organizativos. Hacemos, como tú bien dijiste, muchas alianzas. El sector cultural es un sector que se ayuda, que crece, que es gana-gana. Y nos encanta trabajar en colaboración. Y bueno, son retos interesantes y bueno, vamos aprendiendo. También hemos tenido otro tipo de retos, como la financiación. O sea, hemos recibido... nos interesa temas medioambientales, es uno de los grandes temas ecológicos, por ejemplo, los problemas de nuestro siglo, pero también tengo patrocinadores mineros, por ejemplo, en Perú. Mis colegas de Inglaterra se quejan, dicen que es un despropósito que minerías financien el festival, pero es el sector privado en Perú, el gran porcentaje del país se mueve por minerías. O sea que no, uno no puede elegir siempre en cualquier lugar de dónde viene la financiación. Ese es un tema interesante. En México también tuvimos problemas de estar muy financiados por el Estado, dinero público, pero de un Estado de Veracruz. Que se suponía que el gobierno era corrupto, que lo era, pero bueno, corrupto podía ser hasta presidente, me refiero, ¿dónde se pone la línea del dinero que uno recibe? Eso yo creo que es un tema interesante. Y bueno, retos muchos, pero tenemos mucha energía, vale mucho la pena lo que hacemos. Yo creo que hoy más que nunca, como dije antes, no solo hace falta crear, sino mantener espacios como estos. Claudia, tus problemas. No, yo creo que en el tema particular de Centroamérica cuenta, el problema que, un poco compartiendo lo que decía Cristina, la importancia de tener una sede. En Nicaragua trabajamos en la construcción de un público por 4 años seguidos. Como eran 30 autores y con 5 o 15 personas. Entonces, ya la última edición que realizamos, que fue la del 2017,
teníamos ya salones llenísimos y sobre todo había mucha gente anónima, porque al igual que Cartagena, y con las grandes diferencias, Managua es una ciudad también donde te mueves como en burbujas. Entonces toda la gente usualmente vas a un evento literario y conoces o has visto los rostros de casi todos. Aquí supongo que es lo mismo en San José. Y ya las últimas ediciones había mucha gente que nunca había visto. Entonces era una manera también de democratizar, y es una manera, y es por lo cual a mí me parece que la gestión cultural tiene esa gran virtud, porque te permite alcanzar y tender puentes hacia sectores donde difícilmente pudiese llegar con simplemente un libro tal cual, pero con una conversación entre autores hablando sobre determinado tema y contextualizando los programas al entorno local, te permite, yo creo, acercarte o abrazar a esa gente y que pueda también conectarse con lo que estás haciendo, por lo cual yo creo que la gestión cultural de los festivales te permite, pues es muy importante potenciarla y sobre todo mantenerla para como una manera de estar en contacto con la gente. Yo me acuerdo cuando conocí a Silvi, fue hace como 10 años, tal vez no digamos tanto, que estaba trabajando en consultorías en Centroamérica en todo el tema de gestión, ¿me entiendes? Entonces, y eso me imagino que también te, ahora que estás como ministra, te ha servido también como un puente para poder entender los mundos en los que y porque tienen que coexistir, pues, en el tema de la cultura desde el Estado y la cultura desde gestora. Entonces, no sé, pues yo siempre me he preguntado, y no es que te quiera robar tu lugar de moderador, pero aprovechando que tengo el micrófono, ¿cómo coexiste la Silvi gestora con la Silvi ministra? Ahora que tenés que tener una serie de límites o de controles también. Yo no pregunto más. Es muy buena pregunta. Bueno, debo decir, yo la primera vez que estuve en el ministerio fue en el 2002 con otro ministro, un ministro más que es un gran personaje aquí en el país, don Guido Sáenz, y recuerdo que había días así como de esquizofrenia para uno, ¿verdad? Y como amanecer y verse al espejo y decir, chanfle, frente a esta situación es como, no puedo hacer, no toca hacer desde este lugar lo que uno haría, y entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer que no signifique una contradicción que quebrante la integridad, ¿verdad? Y me acuerdo que al final la solución que encontré fue decir, ok, Silvi ciudadana, ¿qué le parecería? No Silvi el sector artístico, no Silvi gestora, no Silvi tal, sino que al final, ¿qué es esto de lo común? ¿Qué es lo que se resguarda? ¿Qué es lo que tal? Y digamos que con esa lógica logré sortear, digamos, con salud mental algunos momentos, incluyendo el momento en que pensé que era ya tiempo de moverme a otro espacio. Y justo esto fue el producto de... A mí me llamaron en ese momento porque venía haciendo gestión en Centroamérica, que fue donde aprendí a hacer gestión. Y ya para esa época habíamos hecho... Yo empecé con un grupo de investigación en artes de la representación. Y terminamos haciendo gestión y organización porque no había de otra, ¿verdad? Y formándonos un poquito, etcétera. Y en un momento la pregunta es, ¿tiene que ser más fácil de algún lado hacer la integración regional? Que además, acabando de pasar los acuerdos de paz, mi generación creyó que la íbamos a hacer así, en los próximos 3 años, metiéndole candela porque sí, y porque queríamos comernos el mundo y porque nos parecía tan razonable. Y claro, ahora yo digo, güey, es que todas estas dinámicas son tanto más complejas. Y entonces en un momento trabajé en ese espacio, de organizaciones de sociedad civil, de artistas, luego más de ONGs haciendo gestión. Terminé en una red de los centros culturales de España en un proyecto, en el Sistema de Integración Centroamericana, en la oficina de UNESCO para Centroamérica, y la pregunta era, ¿en algún lado tiene que ser más fácil? Y no. En todos los lugares es igualmente difícil, pero diferente. Porque además, las dificultades, por lo menos en un entorno como esto, son estructurales, son sistémicas, entonces todos las padecemos, nos da como el síntoma distinto y nos duele un pedazo distinto, pero finalmente hay que hacer un esfuerzo de todas las partes y tiene que ver con entender incluso cuál es el rol de cada quien, como tenemos a veces estados e institucionalidad fallida, o bien mercados muy pequeños, o juventud extrema. Cuando uno imagina, por ejemplo, en Costa Rica, que hay tanta inversión en cultura, somos de los primeros ministerios de América Latina, pero de gestión cultural empezamos a hablar 30 años tarde. Porque justo a toda Centroamérica, cuando cultura y desarrollo y los gestores culturales y Colombia empezó a formar y Barcelona y todo el mundo, nosotros estamos saliendo de la guerra. Y había 30 desafíos. Entonces nos agarró 20 años tarde. Y es un desequilibrio total. Tenemos un embudo en Costa Rica de una enorme capacidad creativa, de una comunidad enorme, pero con muy pocas plataformas de gestión. Entonces, a una feria como esta le pedimos que resuelva todo,
todo lo de la política libre, la editorial y la literatura, que no está, tendría que estar resuelto aquí. Evidentemente no se puede. Yo le digo a los compañeros, porque es como, queremos meter todos los problemas en el mismo pollo y comérnoslo de una vez. No, va a ser, necesitamos pollo, patito, hormiga, etcétera, y no puede ser todo de una vez. Y si uno tiene un problema, necesita un paradigma de solución claro. Yo digo, si tenemos un río, o lo entubás, o pones un puente, o te sigues tirando la liana, o compraste un barco. Pero no entubás y después tenés un barco. Y a veces tenemos una suma de todo lo que vemos afuera, el Festival Hey, el de Guadalajara, la política audiovisual de Singapur, China, Corea, más Francia, España, y queremos todo, porque además nos merecemos todo, claro, para nuestros sueños todo. Pero no se puede todo junto, porque todo junto es indigesto. Pero además somos un país pequeño, de mercado chiquito, con un PIB del tamaño que es, y no podemos ser Colombia porque no somos del tamaño ni de Antioquia. Y ahí el desafío mayor, me parece, tiene que ver con hacer la cocina bien. No podemos solo soñar con el queque final si no entendemos qué es lo que hay detrás para que eso sea posible y dónde estamos nosotros en nuestro propio proceso más nativo, digamos. ¿Y qué responde cuando le hacen una pregunta que supongo que la habrán hecho mil veces porque se hace en todos los países? Que es, ¿no será esto un lujo en un país que tiene necesidades más, no sé si urgentes, tal, no? Es decir, libros frente a hospitales, igualdad social frente a cultura, ¿qué responde? Así hecho en general es más difícil de contestar. Esta mañana estaban chicos aquí de Isla Chira, de la Escuela Echomes. Son chicos que tienen que cruzar el Golfo en la península. Se levantaron a las 7 de la mañana para estar aquí un ratito. De pronto la mayoría no han ni salido de su comunidad. Acabamos de estar con el Festival Nacional de las Artes. Hicimos un esfuerzo muy grande por, en uno de los localidades más vulnerables y pobladas de nuestro Pacífico, asegurar que hubiera la infraestructura y demás para hacer ahí un programa que hacemos aquí en el Teatro Nacional y llevar, Érase una vez se llama el programa, y que 6,000 chicos que nunca han ido al teatro en su mayoría pues pudieran ir. Y lo que sí creo es que a veces preguntamos esas cosas pues desde quien no entiende, porque en su vida no está necesariamente las artes, la sensibilidad y lo que eso aporta. Entonces es difícil, como el yoga, hay que hacerlo, hay que motivar desde otro lugar. Pero la otra es que a veces la gente del sector y los artistas preguntamos eso diciendo, y solo voy a bailar si el teatro tiene linóleo, es perfecto, la luz y la tal, en un país donde tenés eso en 2 kilómetros, como pasa en Costa Rica. Y uno dice, ¿por qué no bailan en un parque y en la naturaleza si eso es lo que hay? Y ahí de vuelta los teatreros somos muy chancletud y pata caliente, entonces a menudo tenemos todo metido en una valijita y vamos a cualquier lado. Tenemos que hacer esa pregunta, digamos, desde un lugar muy honrado, de cuando nosotros mismos, con nuestros esquemas de gestión cultural, hemos sido profundamente elitistas y demás. Y entonces es muy difícil contestar cuando ese es tu piso, porque efectivamente muchas cosas que subsidiamos están subsidiados para sectores que si quien viene es Botticelli en el, perdón, ¿cómo se llama este chico? El cantante. Bocelli, perdón. Estamos pagando unos tiquetes de algunos artistas que vienen y la mitad de ese público es el mismo con el que subsidiamos muchísimo para nuestros espectáculos de la orquesta. Y entonces uno dice, sí, está difícil decirte que eso es primero si no tengo un criterio de sostenibilidad y de distribución razonado y si nunca me importan los chiquillos de Chira y Chomes. Entonces creo que ahí también no siempre nos hacemos el favor de tener una mochila donde uno saque 2 o 3 vasos de algo que nunca probaste, que está tan bueno y tan claro que no me vas a poder volver a hacer esa pregunta. Y como decía nuestro primer ministro cuando le dijeron, ¿por qué hay que crear un ministerio de cultura? Porque él lo peleó por muchos años, para que gente como usted no tenga que preguntar eso. Eso claro lo puede decir Don Beto. Bueno, dice que hay un proverbio, creo que árabe, que dice que a la gente hay que darle un pan y una flor, el pan para vivir y la flor para querer vivir, ¿no? En el, pues creo que es un proverbio, si no es de Borges, será de Oscar Wilde, si no de Josep Pla, y si no es un proverbio árabe, y si no, allá va.
A Cristina me gustaría preguntarle por... antes le preguntaba por los retos y supongo que cuando... No sé si en algún momento, a pesar de que cambia la programación cada año, cambian los autores, cambia la mezcla, si alguna vez has tenido la sensación de que hay que cambiar algo radicalmente, es decir, meter cocineros, que meter música, meter filósofos, sacar poetas. ¿Y cuándo fue, cómo pasó y cómo lo solucionaste? Bueno, yo creo que eso pasa orgánicamente. Por ejemplo, el festival en Cartagena fue un festival que nació muy literario, sobre todo la literatura al principio. Yo creo que era lo que hacía falta para Colombia. Colombia vivía en el 2006, acababa de salir de la época más espantosa de su historia, y necesitaba también un poco de escapismo cultural, necesitaba un voto de confianza de escritores del mundo que fueran a Cartagena, que encontraran en Colombia un público lector, un público con ganas, con curiosidad. Y el festival poco a poco se fue abriendo, sin que fuera casi una decisión nuestra, por supuesto que es nuestra, pero a otro tipo de temáticas. Y yo creo que cada festival es un animal diferente, o sea, tenemos el mismo modelo, y en cada país se va adaptando a las necesidades del país, conscientemente e inconscientemente. Cartagena poco a poco empezó a abrirse a otras temáticas. Tuvimos, por ejemplo, los negociadores de la paz cuando estaban en La Habana todavía negociando, en Cartagena por primera vez hablando al público y además entrevistados por una periodista muy en contra del proceso. La verdad es que fueron muy valientes en venir y fueron eventos muy importantes para la vida cívica en Colombia. O sea, el festival ahora mismo es un festival que habla de temas de activismo, de género, periodismo investigativo, y fue creciendo temas de cocina de una forma orgánica. México, por ejemplo, el festival en México, empezamos, hacía falta en el país un foro para hablar de temas. O sea, la violencia en México se agudizó muy pronto, muy, muy de repente, y hacía falta hablar de temas de impunidad, temas de narcoliteratura, de fenómenos de la violencia reflejados en la cultura. Y fue desde el principio un festival más combativo en la programación, que quizá lo fue Cartagena en sus primeros años. Perú, que estuvimos ahí, empezamos ahí hace 5 años, por ejemplo. Perú interesó desde el principio temas, por ejemplo, gastronomía. Fue un tema importante en la programación de Perú, ahora que Lima y Perú se está convirtiendo en la capital gastronómica de América Latina, y tiene muchos problemas, porque no simplemente tener buenos chefs, tener buenos materiales, sino cómo los proteges, cómo creas denominación de origen en los productos. El fenómeno de la gastronomía no es simplemente el producto, es todo el proceso de los, y son temas que tratamos en el festival. También temas de ciencia, la mezcla de ciencia. La verdad es que nunca se nos agotan los temas. Hacemos una curaduría, pero es difícil decir lo que decidimos o lo que el festival decide por nosotros. Es un proceso orgánico difícil de explicar, pero yo creo que cada festival va encontrando también su... Cuando me preguntan cuál es el foco de este año, el foco es lo que está pasando, son temas coyunturales del momento. Como festival no somos un festival, por ejemplo, de novedades literarias, como podría ser quizá una feria del libro, que un poco fomenta lo que se está publicando en el momento, aunque también lo es. También rescatamos autores que hace tiempo que no publican, pero tienen mucho que hablar. Es interesante también los retos de... Me gusta mucho la idea de mezclar también diferentes puntos de vista. Una charla maravillosa, por ejemplo, que tuvimos en Cartagena, fue una charla que se llamaba ¿Qué importa en una sociedad? ¿Qué es lo más importante en una sociedad? Y estaba Yuval Noah Harari, el antropólogo israelí, estaba Hayun Chang, un gran economista, Alan Jentop, un personaje muy importante del tema de la cultura. Esa mirada transversal, cada uno desde su perspectiva, fue algo mágico. O sea, que yo creo que para generar contenido hay muchísimas posibilidades. También atreverse a mezclar un músico en conversación con un economista. O sea, yo creo que esa, la idea de ser un festival de ideas y también mesas de diferentes campos
y diferentes temáticas. Pero bueno, un poco para contestar tu pregunta, sí, cada festival tiene su alma. Es difícil explicarlo y se va creando y se va volviendo relevante al país y al lugar donde está. A Claudia me gustaría preguntarle en qué momento, si es que ha pasado, Centroamérica cuenta, los países de la región perciben Centroamérica cuenta, en este caso de Costa Rica es obvio, pero como un festival propio. Yo recuerdo cuando entregaron a Sergio Ramírez el premio Cervantes, le pregunté cómo se había recibido fuera de Nicaragua y me dijo en algunos sitios como si fuera local. No sé si es la misma percepción, si ahora la salida a Costa Rica va a ser clave, si ya lo era, en qué momento tú has percibido que es un festival centroamericano, no solo nicaragüense. Yo creo que a nivel de autores, sí, yo creo que todos los autores de los diferentes países lo consideran como propio y es como un orgullo compartido. Y nos gusta que esto sea un bebé colectivo y que no sea simplemente de Nicaragua, porque pudo haberse llamado Nicaragua Cuenta. Pero siempre desde su fundación se planteó como un espacio para y desde Centroamérica. Entonces, en la medida de que tengamos esto, eso nos reafirma un poco el planteamiento inicial. Que haya nacido en Costa Rica, yo creo que el vínculo con Costa Rica y Nicaragua y el vínculo en particular de Sergio Ramírez con Costa Rica ha sido muy fuerte. Pues no voy a repetir lo que ya se mencionó en la inauguración. Además, Costa Rica siempre ha acogido a Nicaragua históricamente y esto no es un tema de los últimos 30 años, sino me remontaría, pues yo creo que tal vez podemos ir a varios siglos atrás. Entonces era como la salida lógica y la salida que tenía que ser por Costa Rica. Es como el canal, como un vínculo muy estrecho. Y como dice Silvi, pues no hay, es muy difícil que haya una familia nicaragüense o costarricense que no tenga ningún vínculo con los vecinos de al lado. Entonces, era lo natural. Ahora es como, pues nos sentimos y de alguna manera como aquella novia que tiene un montón de pretendientes, el festival. Entonces ya tenemos como 3 países en lista de espera. ¿Me entendés? Y también tenemos siempre el sitio seguro donde podemos volver, que es Costa Rica, que eso también es un lujo, poder tener este ofrecimiento de que a lo mejor no puede ser el próximo año, pero sí otros años. Entonces, esa pertenencia regional yo creo que es muy importante y nos garantiza más la continuidad del festival, porque este es un esfuerzo muy grande, es un esfuerzo que comenzó únicamente con cooperación internacional y con ONGs y después poco a poco fuimos buscando financiamiento del sector privado, que hoy es un gran aliado nuestro, pero también poder tener presencia y apoyo de otros países regionales va a ser importante por el tema de apropiación. Eventualmente se han hablado de una serie de posibilidades, de además de tener el festival en cada país, hacer mini capítulos en diferentes momentos del año en otros países. Hemos hecho ya esfuerzos en El Salvador, que tenemos una alianza fuerte con la Fundación POMA, hemos hecho varios capítulos por 3 años consecutivos y como les decía, que este espacio que tenemos en alianza con otros espacios internacionales donde siempre tratamos de llevar autores no solo nicaragüenses, porque ese es otro tema, que como los organizadores somos nicaragüenses, somos sumamente cuidadosos de que al momento también de sacar el festival de la región no prime la nicaragüanidad, sino que podamos incorporar otros actores del Istmo. Así que, y eventualmente nosotros también quisiéramos vincular un poco el Caribe, porque el Caribe y Centroamérica también es como ese estrecho dudoso. Entonces, es como, ¿cuándo los unimos y cuándo no? A pesar de que hay algunos pues que tenemos la barrera del idioma y la barrera cultural, pero también por eso esta vez procuramos que siempre haya alguien del Caribe. Ahora tenemos a Nelly Rosario de República Dominicana. Entonces, tratamos de ir también teniendo puentes. Belice es otro gran desafío, como también el desafío a nivel de programación fuera de Centroamérica, Brasil, aunque no al español, pero son esos retos que poco a poco queremos ir sumando y trayéndola al festival. Y para la ministra, una pregunta sobre la gestión cultural de algo que debe ser, por una parte, solo se hace cada 100 años, que es la conmemoración de la independencia. No sé si, antes Cristina decía, la gente me dice, ¿cuál es el foco? Pues, ¿cuál es el foco cultural de esa celebración? El Bicentenario en este caso tiene un piso muy particular y es que es el programa de gobierno y el leitmotiv. Si uno oye el discurso de toma de posesión del presidente Alvarado, él lo que hizo fue, y es lo que organizó el plan de gobierno y el encargo que nos hizo a cada uno, es qué momentos de la historia han hecho la diferencia en las decisiones que tomó nuestra sociedad y sus líderes de cada momento, cómo las entendemos hoy y las honramos
para ponernos al día con los desafíos que tenemos para lo que sigue. Es un presidente extremadamente joven, entonces realmente es, no es un bicentenario, digamos, de nostalgia y postalita. Es una puesta en valor del mejor ADN con el que hemos solucionado desafíos. Es muy contemporáneo, entonces es como una iteración actualizada de esas decisiones. Un poquito por eso comentaba el día de la inauguración el tema de la política de alimentos del país, ¿verdad? Entonces, en la medida en que este es el pensamiento con el que se están atendiendo los principales desafíos, la descarbonización, el tema del ordenamiento urbano, que en Costa Rica es un gran pendiente, la territorialización de la política pública. Es un país extremadamente centralizado. Centroamérica es la zona más centralista de América Latina y Costa Rica tal vez el que más. Y allá desde el 2012 una política de desarrollo territorial, y el 2013 nuestra política de derechos culturales, es la exigencia que lo que hemos hecho le demos la vuelta completa, y eso es un esfuerzo grande. Recién en el 2014 firmamos, en el 2015 en realidad, el reconocimiento en nuestra constitución de que este es un país pluriétnico y multicultural, por ejemplo. Entonces, la agenda es esa, es quiénes somos y cómo resituamos esa asunción de nuestra historia, y estamos haciéndolo entonces buscando los hitos con los que podemos contar eso, no solo desde el trabajo que estamos haciendo como país para modernizarse en términos de su política pública, sino cómo ese cuento se traduce y se entrega de una manera que lo mismo. Estaba en una reunión con los historiadores del Museo Nacional, de nuestro Museo Nacional, del Archivo, etcétera, que con un detalle de la historia pueden hacer un simposio y quedarse 4 días hablando, ¿verdad? De debates, además de posicionamientos y tal, porque ahora la comunidad de historia es muy grande, etcétera. Y yo decía, mi problema es como, ¿qué de todo esto que ustedes saben, a través de qué voy a hacer que los chicos que están haciendo skate en los centros cívicos de paz, donde estamos tratando de recapturar a los chicos que estamos expulsando del sistema educativo, algo de esa historia les haga sentible de curiosidad, para que se la lleven? Porque hoy la gente de 20 años, no toda y muy poca recuerda qué pasó del 48 para adelante para explicar la democracia que tenemos hoy. Entonces, digamos, el desafío no lo estamos planteando en términos de, es para trabajar, es para inspirarnos todos los días, sea el que hace algo, sea presidente, ministro, boy scout, activista de una asada, que son nuestros acueductos locales, de las cosas que hacen bueno este país. Entiendan que son parte de ese gran tejido y que es ese compromiso con la forma en que construimos país que vamos. Esa es como la poesía de fondo, y estamos justo trabajando en la parte más creativa y de interfaces con qué cuentos atrapamos. Encontramos que la comida, los alimentos, lo que hemos bebido en 200 años, de dónde viene, quién lo trajo, si es precolombino, europeo, árabe o ¿cómo se llama? Afroamericano de estirpe, pues cómo nos contamos desde cosas muy simples quiénes somos y por qué somos lo que somos, con lo bueno y lo malo, y sobre todo recapitulando y sosteniendo lo bueno, que como decía el día de la inauguración, todo es extremadamente frágil si no logramos validarlo hoy y entregarlo como algo relevante a las generaciones que siguen. Bueno, nos vamos acercando hacia el final, pero a Cristina y a Claudia, que tienen mando en plaza, y Cristina mucha experiencia, me gustaría preguntarle cuál es, tú decías que lo importante es la conversación. Para ti, ¿cuál sería ahora la conversación ideal? Es decir, ¿cómo es gratis soñar para un GEI? Hombre, no hay una conversación, yo creo que es la multiplicidad de conversaciones. Yo creo que, por ejemplo, en América Latina y en el mundo es importante conversar sobre temas de género, que ya estamos haciéndolo, conversar la gran crisis ecológica, conversar sobre, hombre, y conversar también como nuestro logo, nuestra frase es imagina el mundo. Yo creo que tenemos que imaginar el mundo. Yo creo que lo que hacemos en un festival es analizar el pasado, explorar el presente, imaginarnos el futuro. Yo creo que lo que hay que tener es una conversación múltiple, y yo creo que es interesante también en este mundo ahora de la tecnología, de los fake news, de la rapidez de opinar, también celebrar
el ser riguroso, celebrar a los escritores y pensadores que están horas y horas analizando la realidad, analizando el mundo, y yo creo que hay que ponerlos en la mesa a conversar de una forma inclusiva. Yo creo que todo el mundo puede participar de una buena conversación a diferentes niveles, pero bueno, yo creo que la conversación son temas también de importantes, género, el gran desafío, bueno, también el desafío político de un mundo tan polarizado como el que vivimos, y hablarlo también desde la cultura. ¿Pero qué autor te ha dicho que no hasta ahora? ¿O qué autora? Lo bueno que tenemos es que no tenemos prisas, tenemos muchos años, no somos un festival del momento. Bueno, yo por ejemplo, este año en Cartagena, que logramos que viniera Chimamanda Adichie, que para mí era importante en Cartagena, en esa Cartagena tan afrocolombiana que es, con un público tan, tan blanco que tenemos, es importante traer autores, iconos, como fue Chimamanda, que hicimos un gran evento con ella en el Centro Histórico, y luego hicimos un segundo evento en una localidad vulnerable de Cartagena. Ella llegó y en un español casi perfecto dijo: qué contenta estoy de estar en la Cartagena Negra. Yo creo que hay autores que realmente me importa llevar en un festival específico, y yo creo que hay autores que son notoriamente difíciles, que no quieren hablar en público, y también hay que respetarlo. O sea que realmente, pero bueno, hay todavía hay una lista larga de autores que lo voy intentando. Quiero ver si Margaret Atwood se anima a venir a un festival de Latinoamérica, y bueno, como no tenemos prisas, año tras año y lo vamos logrando poco a poco. Claudia, ¿tienes una carta a los Reyes? Bueno, nos han dicho que sí, más de 500, que yo creo que eso es bastante importante, que eso nos permite pues tener lo que tenemos ahora, y que Cristina y yo también tenemos la suerte de compartir un fotógrafo especial como Daniel, que nos permite querer traer otros escritores, pero también tener pues cada una su programa, donde podemos ver pues la cantidad de autores que han pasado por nuestros festivales. Entonces hay una carta larga de autores que queremos tener. Yo creo que nosotros ya estamos con la madurez de tener un premio Nobel. No hemos tenido nunca un premio Nobel en Centroamérica Cuenta. Estamos trabajando en eso. Esperamos que en la próxima edición podamos tener al menos uno, y poco a poco también ir avanzando. Pero bueno, nosotros somos un festival bastante chiquito en comparación con el GEI. Es como también el GEI y la FIL son como nuestras referentes en cuanto a, también vamos mucho y los visitamos. Y yo creo que es bueno también que tengamos esta suerte de intercambio, porque nos permite no solamente experiencias, sino también autores y pues interioridades de cómo manejar las cosas, temas de financiamiento. Con Cristina hemos hablado en algún momento de hacer proyectos para el tema de trabajar únicamente el tema de género y buscar también financiamiento compartido para que el género sea algo transversal en nuestras programaciones, porque hay temas que se han estado afuera: el tema de género, el tema de la diversidad, y la diversidad no solamente sexual, sino étnica, religiosa. Son temas que tenemos que comenzar, porque si no están dentro de la agenda, siempre se vuelven periféricos. Y yo creo que es importante que tengan un lugar primordial en ella. Muy bien. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, o si puede hacerla. Si quiere hacer alguna reclamación. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestros tres ponentes por esta estupenda charla. Y a ustedes por venir.